Hola logistas, hoy vamos a hablar de los pads de hidrogel. Estos pequeñitos pueden ser nuestra mejor herramienta o pueden ser nuestro peor enemigo si no les damos el uso adecuado. Hoy vamos a aprender para qué utilizarlos, cómo utilizarlos y les voy a regalar unos tips que les va a cambiar su vida como logista. ¿Para qué los debemos comprar? Esta es la mejor manera y la más profesional de aislar las pestañas superiores con las inferiores. Hay muchas maneras de aislar las pestañas: cinta microporo, cinta adhesiva, cinta azul, pero que te dé el profesionalismo que estás buscando, sí te recomiendo que compres los parches. Si quieres ganar como una profesional y ganar buen dinero en esto, tienes que hacer la inversión. Y utilizar cinta adhesiva no es profesional. Utilizar cinta microporo no es profesional. Utilizar cualquier cinta que no esté diseñada para el uso alrededor de los ojos no es profesional. Y por ahorrarte unos cuantos pesos, vas a perder mucha clientela. Utiliza los productos correctos y así vas a poder cobrar mucho mejor. Es obvio que la gente quiere lo mejor, dales lo mejor para que puedas cobrar mucho mejor. ¿Para qué lo podemos utilizar? Obviamente para aislar las pestañas, mapping, y también nos sirve para hacer taping. La técnica de taping la podemos hacer con estos parches. Son los ideales especialmente cuando estás haciendo híbridas. Haciendo volumen no son tan fuertes y ya tendrías que utilizar la cinta azul de silicona. ¿Cómo los vamos a utilizar? Para aislar las pestañas. Yo sé que lo que les voy a mostrar aquí es demasiado sencillo, pero a veces nos cuesta y lo voy a hacer en mis ojos para darles unos tips respecto a cómo es la mejor manera de aplicarlos. Este es un sticker. Esta es la parte de silicona y de aloe vera y gel. Y esta es la parte simplemente que protege el parche. Esto no lo vayan a botar porque les voy a dar un tip buenísimo al final. ¿Cómo lo vamos a poner? Aislamos las de abajo con las de arriba. En teoría, esta es la manera que debemos poner el parche. Pero no es así nomás. Poniendo el parche de esta manera, vas a empezar a tener problemas. Antes de aplicarlo, vas a hacer dos cortes para que se pueda ajustar al tamaño de cualquier ojo. Vas a cortar aquí y aquí. Haciendo este corte vas a poder ajustar el parche a diferentes tamaños. Mira cómo. ¿Ves? Se puede ajustar más. ¿Qué tips vas a tener en cuenta a la hora de pegar el parche? Lo primero que todo, el lagrimal. Cuando lo vamos a aplicar, ¿qué le vamos a decir a la clienta? Que mire derecho, porque cuando miras hacia arriba, mira lo que pasa. Yo miro hacia arriba, pongo el parche y cuando vuelvo a mi modo normal, mira, se metió el parche al ojo. Y tú no quieres eso, porque así puedes hacer un corte dentro del ojo, entonces pilas con eso, no lo pongas así. Lo otro que vas a tener en cuenta cuando pones el parche es no tocar la línea de agua. A veces lo ponemos muy cerca a la línea de agua y ahí estás tomando el riesgo de que el parche se meta en el ojo y les pueda generar una reacción química dentro del ojo o hasta puedas cortar el ojo con el parche. Entonces, entre más alejada estés, mejor. Cuando pones, que no toques la línea de agua. Es suficiente para aislar todas las pestañas sin tocar la línea de agua. No se vayan hasta más arriba de ahí. No es seguro. Sobre todo porque te estás mirando desde arriba. Entonces tu visual es completamente diferente al de frente. Y no vas a tener control cuando ella cierre los ojos si el parche quedó dentro del ojo o no. ¿Cómo puedes verificar eso? Con el espejo. Cierra el ojo y pones el espejito aquí y así es que tú vas a tener la visual, mira. Ahí tengo mi ojo medio abierto. Ahí está cerrado.
Es la mejor manera de verificar que el parche no está dentro del ojo. Siempre, siempre debes verificar eso. Le dices a la clienta, mira de frente y lo ajustas. Con eso, cuando ella cierre el ojo, ya estás segura que nunca se va a subir el parche hacia la línea de agua. Hablemos de los lagrimales. Ah, son tan difíciles. Es porque no estamos poniendo bien el parche. ¿Cómo vas a poner el parche? Ah, muy adentro no está bien. Cierro. No está bien porque esto va a tender a levantarse por la anatomía de la nariz y por el movimiento que yo hago, esta parte del parche va a tender a levantarse. Por eso sufrimos poniendo las pestañas en los lagrimales. ¿Cómo vas a poner el parche? Agarras el lagrimal, lo peinas como hacia afuera, lo cubres y cubres el resto. Aquí ya no va a haber manera que la anatomía de la nariz haga que se me suba al lagrimal. Te vas a dar cuenta que esto va a ayudar un montón. Otra opción que he visto es cortar al final. Cuando pongo el parche, ya el parche aquí no se me va a levantar porque ya no va hasta el fondo. Pruébenlo, a mí me funcionó una época, hay veces que me funciona, hay veces que no, tiene mucho que ver la anatomía de tu clienta. Otro tip que te quiero dar es que cuando pones un parche, digamos lo pones, y no te gusta cómo quedó por alguna razón, entonces no pasa nada, quítalo, vuelves y lo pones. Puedes, cuando pones el parche, no tienes que quitarlo completo para ajustarlo. Tienes el parche. Si te gusta cómo quedó acá, sostienes acá y ajustas. O si te gusta cómo quedó acá y aquí no, sostienes aquí y ajustas. Yo te recomiendo que hagas todos los ajustes necesarios. Si tienes que mover el parche 5 veces, 10 veces, hazlo. Porque que el parche quede bien puesto te va a salvar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza en todo el proceso de la aplicación. No te dé pena decirle a tu clienta, abre los ojos, cierra los ojos. Abre los ojos otra vez, ciérralos, ábrelos. No importa, dile. Tú asegúrate que quedó bien puesto. Mapping. En mapping, el único tip que te puedo dar es que utilices Sharpie. Pueden utilizar otros marcadores, pero se corre la tinta, si vas a tomar tus fotos se va a ver feo. Utiliza un Sharpie y ojalá un color bonito, especialmente si estás tomando fotos. No es lo mismo tomar una foto con tu parche, si has hecho un mapping de color negro, que se mueve, que se manchó, a que hagas un mapping con un moradito, un rosa, un azul, tu color preferido. Eso le da como un toque diferente a tus fotos. Hablando de las fotos, si vas a tomar fotos y ese parche está muy manchado o ese mapping no está bonito, quita el parche y ahí sí toma tus fotos. Porque a veces hacemos trabajos muy lindos, pero el parche está sucio con maquillaje o porque hicimos un mapping que no se ve bonito, y el parche puede dañar la foto. Pasa que por la marca que compramos de parches se secan muy rápido o llegan secos. La mejor manera de que los puedas utilizar es que apliques Nanomister, ya sea en el parche o directamente en la piel de la cliente, y lo vas a poner y ya vuelven y funcionan. Yo he utilizado diferentes tipos de marcas y la que más me ha funcionado a mí ha sido estos. Hidrogel, Eye Patch. Estos son como los más conocidos,
Cuestan un promedio de $10 en Amazon, aquí en Estados Unidos. Por AliExpress el precio es muy parecido. La otra manera de utilizar los parches es para hacer taping. ¿Cómo los vas a utilizar? Bueno, pues todo el mundo lo utiliza de manera diferente, pero una vez está el parche ya puesto aquí abajo y quieres empezar a trabajar en la capa baja de las pestañas, pues vas a coger tu parche y lo vas a subir. Lo pones y con la pinza vas a empezar a retirar las pestañitas de la capa baja. Si a ti te gusta trabajar por capas, bien, yo no trabajo por capas, yo prefiero aislar, aislar, aislar hasta encontrar. Hay muchas maneras de encontrar esas pestañas que nos hacen falta con las pinzas, yendo de un lado hacia otro, peinando las pestañas de un lado para otro, vas a encontrar esas pestañitas. Otro tip importante es que si las pestañas se te quedan pegadas en el parche es porque las estás poniendo hacia abajo. Utiliza la técnica del direccionamiento y empújalas hacia arriba después de que has puesto la extensión de pestaña. Es la mejor manera de verificar que no se queden pegadas. En cuanto al taping, yo no soy muy amiga de poner mucha cinta en los ojos. La utilizo cuando las personas ya son mayores y tienen un párpado muy caído, me ayudo con la cinta para levantar aquí o para levantar el lagrimal si estoy teniendo problemas y ya. No es que no lo puedas hacer, hazlo si te funciona, pero estar poniendo cintas quita mucho tiempo. Aprende a hacer un buen aislamiento con tus pinzas y mientras que tengas una buena iluminación vas a poder diferenciar las capas. Pero si definitivamente sí o sí quieres hacer taping, hazlo con la cinta azul de silicona. Aquí se llama 3M Silicone Blue Tape. Seguramente allá la van a encontrar igual. Pero no utilicen ni microporo, ni cinta de escritorio. No, chicas, utilicen la que es. Esta o cualquier cinta para piel sensible está diseñada para el área de los ojos. El microporo es una cinta que, aunque es para pieles, no es una cinta recomendable para el área de los ojos. El área de los ojos es un área muy sensible, entonces tratémosla con productos sensibles y delicados. Para mí, esta es la mejor cinta. Hay dos opciones, la delgadita o la gordita, no importa. Esta, si tienes la oportunidad de comprar la grande, está bien, no pasa nada. Simplemente arrancas un pedazo y cuando estás aquí ya te quedan dos. Te sirve para hacer taping, es súper chévere, es súper suavecita y jala lo suficiente. Cuando hagas taping tienes que tener mucho en cuenta que no dejes el ojo de la cliente abierta. A veces nos pasa esto, mira. El ojo queda abierto. Verifica siempre con el espejo, porque si el ojo queda abierto, vas a causar una quemadura química. El taping también te puede ayudar para los lagrimales. Y cuando ya estás teniendo demasiados problemas con los lagrimales, ahí es donde puedes utilizar el taping. Mira. Ahí accedo más a mis lagrimales. Un tip que te quiero dar para trabajar lagrimales. Al toro por los cuernos. Si estás teniendo problemas con los lagrimales, empieza por los lagrimales. Olvídate del parche y coges la cinta. Pegas. Y trabajas solo lagrimales. Ojo, no te vas a pasar de acá. O si te sientes más segura, cubres y empiezas a trabajar solo lagrimales. Yo esto no lo recomiendo para que siempre hagas la aplicación de pestañas. Ya les dije por qué, porque no me parece que se vea muy profesional. Porque la cinta es un poco más agresiva que el parche.
Pero si estás teniendo problemas en aplicación de lagrimales, esta es la mejor opción. Una vez has terminado los lagrimales, pones el parche y continúas con tu aplicación. Aún así, vuelvo a lo mismo. Yo les recomiendo que solamente utilicen parches. Entre menos cinta utilicen, menos riesgos tienen de maltratar a su clienta. La ley del minimalismo. Entre más pongas, más problemas puedes tener. Entre menos pongas, menos problemas vas a tener. No hay necesidad de llenar el ojo con muchos parches y demasiada cinta. No hay necesidad. Si estás necesitando de demasiada cinta para aislar, practica en tu técnica de aislamiento. Puede ser que no estés utilizando las pinzas ideales para aislar. Puedes checar eso también. Para lo único que yo recomendaría esta cinta cuando estamos hablando de aislamiento es para cuando haces mega volumen. Ayuda un montón, pero vas a utilizar pequeños pedacitos de la cinta. El hecho de que dividas la cinta, la pequeña, le estás quitando fuerza al adhesivo. Entonces ya es una manera mucho más noble de que puedas aislar las pestañas. Y a la hora de retirar, como la cinta no es tan gruesa, no va a maltratar las pestañas tanto. Es la manera más noble y la menos agresiva de poder hacer taping para aislamiento. Otro tip que es supremamente importante es cuando retires el parche, utiliza las pinzas. Ese le da un toque de profesionalismo a tu negocio. Obvio que el movimiento con la pinza va a ser mucho más delicado que con la mano. Otro tip que va a ser un plus para tu negocio es que le digas a tu clienta para qué sirve el parche y de qué está hecho. Le puedes decir mientras la aplicación, este es un parche de hidrogel hecho de aloe vera y vitamina C. Mientras que te estoy haciendo las pestañas, te va a estar hidratando la piel, ayuda para las arrugas y ayuda para las ojeras. Así que disfruta esta pequeña mascarilla. Y por último, quiero decirte que yo utilizo este papelito que es el que cubre el parche para poner mi gota de adhesivo. A mí personalmente me ha funcionado súper bien. Esto lo pueden hacer siempre y cuando manejen sus estándares de temperatura y humedad. Yo pongo mi gota aquí. Me funciona perfecto, igual que el anillo, igual que la piedra Jade. Y con la ventaja es que es una superficie personalizada, porque cada vez que venga una clienta, yo voy a tener un par de estos. Eso significa que voy a tener espacio suficiente para poner una, dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis gotas en mi aplicación. Usualmente yo me gasto de 3 a 4 gotas por aplicación porque a mí me gusta utilizar el adhesivo súper fresco. Esta es la superficie perfecta. ¿Ven que tiene un lado brillante y un lado mate? Yo lo utilizo por el lado brillante, chicas. Inténtenlo, díganme si les funciona. A mí me funciona divino. Yo ya no utilizo piedra Jade, ya no utilizo anillos. Para finalizar y dejarles un mensaje que va mucho más allá de poner pestañas, he estado leyendo un poco sobre historia de Roma y estuve leyendo sobre el imperio de Comodo cuando él era emperador y Narciso, que era un gladiador. Resulta que Comodo le pide a Narciso, que era el mejor gladiador, el invencible de la época, que le enseñara a pelear porque él quería ser un gladiador. O sea, el emperador quería aprender a ser gladiador. Era la primera vez en la historia que un emperador iba a pelear como gladiador. En fin, el caso es que este emperador Comodo le pide a Narciso que le enseñe porque él es el mejor gladiador. Él es Narciso el Invencible. El emperador le dice a Narciso, yo quiero que me enseñes todas tus habilidades, pero que me digas qué es lo que haces diferente. ¿Por qué tú eres el Invencible? Y Narciso le responde, yo soy invencible porque antes de entrar a la arena, yo ya he ganado el juego. Resulta que todos los gladiadores que van a pelear con Narciso ya saben que él es el invencible y antes de entrar a la arena, ya han perdido. Aquí. A lo que voy es que entres a este juego a ganar.
Son cientos de personas las que ven mis videos, pero son muy pocas las que me ven con el profesionalismo que yo las veo. A ti es a la que te hablo hoy. A ti, a la que no escatima en productos profesionales para hacer de tu negocio más profesional. Hazlo bien hecho. Sigue aprendiendo, sigue entrenándote, sigue practicando. Prepárate para esa clienta, la que no pide descuentos, la que no le importa cuánto cobres, quiere hacerse un set de pestañas contigo. Vas a tener una agenda full. Que llegue el día en que no te preocupes si tienes clientas o no, que simplemente veas tu celular y encuentres, mañana tengo 3, 4, 5 personas agendadas. Así es como a mí me funciona el día. Yo tengo un sistema automático de citas donde yo no tengo que estar lidiando con quién quiere venir, a qué hora, puedes a las 2, puedes a las 3, a qué horas quieres venir. Yo no negocio mis tiempos, yo lo tengo en un sistema, que tú también lo puedes hacer. Hay 20.000 sistemas que son gratis. Eso también te da profesionalismo. Mantén tus tiempos, sé puntual y tu clientela va a llegar sola por tu trabajo, porque las pestañas de tus clientas son tu mejor carta de presentación. Que si puedes tener una clientela en piloto automático, sí, sí se puede. Pero para eso tienes que prepararte muy bien para que puedas ofrecer ese servicio soñado que todas las que quieren sus pestañas buscan. Tú puedes lograrlo, prepárate. Pero no prepárate solamente con tu habilidad, prepárate aquí. Con un buen servicio al cliente, con una buena sonrisa, un buen sistema de negocios que funcione para tu negocio de pestañas. Es aquí donde vas a hacer de un negocio profesional. Las pestañas ponen muchas, pero lograr un negocio sostenible, no todas. Tú también lo puedes lograr.